acá presentes porque estamos en Escuelas por la Cuenca y venimos a recibir un kit de herramientas para trabajar con una huerta en la institución. Estamos muy emocionadas por este evento porque es la primera vez que participamos y arrancamos con el proyecto de huerta el año pasado, así que estamos muy contentas de poder recibir esta capacitación y las herramientas. Es importante específicamente para nuestro colegio porque representa nuestro proyecto institucional. Una actividad en conjunto entre la CUMAR, INTA, el municipio de Merlo y varias instituciones educativas a causa de la promoción que se está haciendo respecto de huertas educativas. Los niños, a través de las herramientas y de la utilización, se los acerca a la posibilidad de construir sus propias huertas. Es un programa que podemos compartir con la comunidad educativa y que por supuesto el municipio está impulsando. Es una actividad en la que convergen varios procesos. Por un lado, un proceso de entrenamientos laborales, de formación para el trabajo. El otro proceso tiene que ver con este de la educación ambiental, en donde, en definitiva, a través de esta iniciativa, lo que vamos a estar haciendo es fortalecer esa agenda de pensamiento ambiental en cada uno de estos espacios a partir de la creación de huertas escolares. Es una estrategia que tiende a generar dentro de los más chicos, el nivel inicial y secundario, la propuesta de integrar espacios productivos dentro de las escuelas y de ahí irradiar hacia las familias y poder desarrollar espacios productivos también constituyéndose como huertas familiares. Nosotros tuvimos el acompañamiento desde el inicio que se presentaron los proyectos, mucho más que agradecidos, la verdad que para nosotros es un placer venir hoy acá y que nos sigan acompañando. Que se animen, que es positivo y que siempre el municipio está acompañando en todos los proyectos.